Hola, bienvenidos a este curso de prueba, de ejecución de pruebas automatizadas en Docker. Mi nombre es Alfredo Bazo y soy cuba de automatización. Llevo trabajando en el mundo del software desde 2013 aproximadamente y desde 2015 eh, como tester o como cuba. Inicialmente empecé como, como tester manual y finalmente pues orienté mi carrera profesional a, a la automatización de pruebas. Eh, entre mis funciones básicamente pues está el diseño de, de distintos escenarios de pruebas. Así como su automatización, ejecución, reporte de errores, ¿vale? Y básicamente, pues son pruebas de integración, pruebas en to end pruebas de, de performance, eh, algunas de seguridad y siempre un poco también de, de testing manual, que nunca debemos dejarlo de, de lado. Os dejo también mi, mi perfil de LinkedIn por si alguno queréis hacerme algún tipo de consulta que no esté relacionada con este curso, ya que para ello, pues tenéis. Eh, los recursos necesarios. En cuanto a este curso de ejecución de pruebas eh, automatizadas en Docker, pues hay una serie de requisitos que quizás no son totalmente indispensables, pero que yo eh, os recomiendo. Inicialmente, ciertos conocimientos en, en Docker, aunque haremos en la segunda sección eh, un breve resumen de cuáles son los conceptos básicos, qué es lo que es. Algunos de los comandos más básicos, eh, algunos ejemplitos para que. ya que es quizás algo un poco abstracto para que nos hagamos una idea de, de su funcionamiento y de su utilidad. También veremos algunos conceptos básicos de, automa de automatización de pruebas, explicaré las tecnologías utilizadas en este, en este curso, etcétera, etcétera, ya que os voy a proporcionar un proyecto con código de ejemplo en el que. Eh, se harán, hay una serie de pruebas diseñadas para automatizar pues, una serie de pequeñas pruebecillas eh, de la web de Angular, ¿vale? en la que haremos ciertas interacciones, como por ejemplo abrir la web, comprobar la URL de, de la web, pulsar sobre algunos botones, realizar alguna búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, por poneros un poco en contexto, pues explicaré eh, cuáles son las tecnologías usadas y, y el por qué. ¿no? Y finalmente, bueno, pues. Quizás este curso es una pequeña continuación eh, o un añadido a un curso previo que hay también, vale, de curso es un, sobre la automatización de pruebas con, con protractor. En cuanto a la estructura, pues más o menos lo que lo que hemos comentado previamente. Inicialmente haré una introducción a la automatización de pruebas. Veremos por qué es importante eh, la automatización de pruebas, porque hay ahora mismo una tendencia muy clara a la automatización de pruebas. ¿Vale? Veremos que, que el testing manual es un cuello de botella a la hora de entregar software al cliente. Veremos también en una segunda, en una segunda parte o sección algunos conceptos teóricos de Docker. Como, como hemos comentado, ¿vale? Os explicaré cómo instalarlo, qué es lo que es Docker, cuáles son sus ventajas, eh, algunos ejemplos ¿vale? de cómo ejecutar contenedores, descargarnos imágenes ver qué se está ejecutando, qué es lo que no se está ejecutando, cómo ver los logs de distintas maneras, etcétera, etcétera. Y ya por último, cuando ya tenemos sentadas las bases de la parte de automatización de pruebas y tenemos el código descargado en nuestro repositorio local y conocemos lo que es Docker, pues procedemos a unir estas dos, estos dos campos y vamos a crear un fichero Docker Compose que nos va a permitir ejecutar en nuestro ordenador esas pruebas bueno en nuestro ordenador y, y corriéndolo sobre Docker que estará efectivamente en nuestro ordenador porque este curso o por qué os recomiendo este curso pues bueno como comentaba anteriormente hay una tendencia muy clara en el sector a la automatización de pruebas y bueno y en el, no solo en el sector no sino que en general ya que el testing manual supone un cuello de botella vale y bueno si queremos hacer una regresión de pruebas manualmente eh, supone un cuello de botella muy grande para entregar software y al final lo que se hace es prescindir de todas esas pruebas manuales y entregar un software con ciertos riesgos de que ese software no funcione eh, correctamente después de los últimos cambios que se han hecho y también porque bueno docker eh, está muy demandado y es muy utilizado actualmente ya que bueno como comento en la diapositiva pues facilita la creación despliegue y ejecución de aplicaciones y con docker en este caso pues vamos a a permitir ejecutar la aplicación de bueno, o las pruebas que hemos diseñado y que, y que yo os voy a facilitar vale pues con docker nos va a permitir pues ejecutarlo en, en varios contenedores y, y ver su, su resultado sin necesidad de, de instalar ningún tipo de dependencia de ningún tipo en nuestro ordenador y en cuanto a los objetivos de este curso pues como he comentado Aprender algunos conceptos básicos de automatización, ¿vale? No vais a aprender a automatizar con este curso, ¿vale? Ya que está fuera del alcance de, él, de este. Sí, como he comentado, hay otro curso previo de automatización de pruebas con Protractor, ¿vale? Otro de los objetivos es aprender algunos conceptos básicos de Docker que son necesarios y creo que viene bien para entender de una manera genérica eh, este curso, ¿vale? Y el, el fichero de Docker Compose y qué es lo que nos proporciona y cómo funciona. ¿Vale? luego aprenderemos a diseñar y definir un fichero de, de Docker Compose, vale. Veréis también os lo voy a proporcionar, veréis que es bastante sencillo y explicaremos cada uno de sus pasos. Y ya por último, pues una vez que tenemos todo esto, pues ejecutaremos las pruebas automáticas con Docker, vale. Veremos eh, los logs en el propio terminal, también lo veremos, veremos la ejecución en la aplicación de escritorio del propio Docker. Y también usaremos un cliente que tiene el propio Safari para visualizar eh, esas pruebas que están siendo ejecutadas con Docker. Hasta aquí este vídeo sobre ejecución de pruebas en Docker. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso ahora en Open Webinar.